gastado nada. Pero vamos a comenzar una ronda de preguntas en esta sala. Diego va a encender estas dos velas que hay encima. Bueno, como no soy fumador, sí, no tengo mesero. Pido un mesero a alguien que fume. Toma, un mesero. Vale, gracias. Voy a proceder a encender las velas. Las velas son de cementerio. Sí, no, sí, había total, otra. Total. Y son de estas que se ponen en los nichos. Bien, ahora mismo Diego está encendiendo. Ya están encendidas. Estamos en la sala. Hemos hecho, digamos, una especie de círculo. Vamos a comenzar con esa ronda de preguntas. Y si me permite, Diego, Helen, en nuestro grupo siempre comienza la ronda de preguntas. Entonces, yo le voy a permitir a Helen que comience. Si sí, no te importa, vamos a cerrar la puerta. Sí. Nos está cerrando la puerta y nos hemos quedado totalmente a oscuras. Bien, vamos a ir pasándonos esos micrófonos para ver si los equipos de audio captan algún sonido o no. O no sonido, sino sonido que capte la grabadora, sino sonido de parafonía. Es decir, un sonido extraño que escuchemos a través de nuestro oído. No como la psicofonía, que tenemos que coger, tenemos que analizar, escuchar los sonidos que hemos captado y si hay algo extraño, pues ya analizarlo como procede. Helen, Diego está justamente a mi izquierda y Helen está a mi derecha, junto a Helen está Cristina y, bueno, y todos los que nos acompañan. Acompaña todo el grupo de investigación, nos acompaña Felipa, nos acompaña Ana. Y vamos a comenzar con esa ronda de preguntas, Helen. Bien, pues estamos muchas personas aquí ahora mismo. Como yo siempre pido concentración, además como somos muchos, pues eso va a ayudar. Y nada, tranquilizarnos un poco. A ver si conseguimos abrir una puerta en el espacio y en el tiempo para comunicarnos con esa energía que hay en este lugar, porque seguramente es uno de los más activos que hay en España. Así que vamos a comenzar la ronda de preguntas. Y voy a empezar yo preguntando, ¿por qué aparecen las caras en esta casa? ¿Qué os une a este lugar? ¿Estás cerca de mí? ¿Sabremos algún día por qué aparecéis en las dos casas?
¿Está aquí con nosotros el niño pequeño que estaba en la cuarta planta en nuestra investigación anterior? ¿Podríais simbolizar de alguna manera que estáis esta noche aquí con nosotros? ¿Necesitáis algún tipo de ayuda? ¿Contentos de que esta noche estemos con vuestra familia, a mi padre y a mi tía? ¿Estáis contentos de que estemos esta noche acompañándolos a vosotros? Contestadlo. Papá y mamá, ¿estáis aquí con nosotros? ¿Fue el encapuchado la persona, ser o ente que hizo pasar por mí? ¿Qué fue la guerra civil para vosotros? ¿Alguna de las caras que se aparecen es de una persona que esté viva? Sé que aquí hay alguien. Ese alguien que salió en la foto, ¿podría intentar apagar la vela que está destapada? Estas caras son de la familia nuestra. Chao, chao.